llegue y perfume el trono de Dios. Oh Señor, recibe nuestra alabanza, Dios. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Oh Señor, solo tú eres digno de nuestra alabanza. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. No escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza. Sacrificio tan grande.
rompiendo en tu familia. Las cadenas se rompen en tu casa. Las cadenas que te ataban hoy en el nombre de Jesús se rompen. Cielo conmigo. You can raise up your hands to heaven. Y dile, Señor, ¿cómo no voy a adorarte? How am I not going to worship you? ¿Cómo no voy a adorarte? How am I not going to worship you? ¿Cómo no adorar? How not to worship? Aquel, him, que nos dio la vida. The one that gave us life. Aquel que ha tenido misericordia. The one that's given mercy. Vamos, vamos, levántalo. Come on, raise up. Tiene que haber una iglesia. There's a church. Que dice, ¿cómo no voy a adorar su nombre? How am I not gonna worship him? ¿Cómo no voy a adorar a aquel? How am I not gonna worship him? Aquel que tuvo misericordia de mi familia. The one that had mercy on my family. Aquel que me dio vida. The one that gave me life. Aquel que me abrió las puertas. The one that opened the doors. Levanta tu mano. Dilo. Raise up your hands. ¿Y cómo? ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a adorarlo? How am I not going to worship him? Díselo. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a adorar? Esa a adorarlo. Ahora ha tenido misericordia. He's had mercy on you. Oh, su amor ha sido grande. His love has been great. Su misericordia ha sido grande. His mercy's been big. Es su amor. It's his love. Es su compasión. It's his compassion. Un fuerte aplauso a Cristo. Give a great applause to Christ. Vamos, 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 dáselo fuerte. Come on, give a great applause. Dáselo fuerte. A big applause. Fuerte que él vive. Because he lives. Vamos, 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 dáselo fuerte, iglesia. Give a strong applause. Este aplauso no es para el hombre. The applause is not for the man. Este es para el Rey de Reyes. It's for the King of Kings. El Señor de Señores. The Lord of Lords. Creador de los cielos. The Creator of the heavens. Creador de la tierra. The Creator of the earth. A él sea la gloria. Him to be the honor. Vamos, déselo fuerte, fuerte. Give a great applause to him. Aleluya. Aleluya. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God, hallelujah. Agarre su Biblia conmigo. You may grab your Bible.
Sean todos bienvenidos a Iglesia de Restauración. You are welcome to the House of Restoration. ¿Verdad? Abra su Biblia conmigo en el libro de los Salmos. Open to you the book of Psalms. Capítulo 149. 149. Bendito sea Dios. Sean todos bienvenidos. You are all welcome here. ¿Verdad? Estamos contentos que estén con nosotros. We are joyful that you're here with us. Estamos celebrando victoria. We are celebrating a victory. Y estamos celebrando por lo que viene de camino. We are celebrating what's on its way. Salmos 149. Psalms 149. ¿Lo tiene, iglesia? Do you have it, church? ¿Lo tiene, amados? Do you have it, beloveds? Vamos a leer la palabra de Dios. Let's read the word of God. Honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of the saints. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful unto their king. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Let them praise his name, the dance. Let him sing praises unto him with a timbrel and a harp. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. For the Lord hath taken pleasure in his people, he will beautifully beautify the meek with the salvation. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Let the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. Y lo dejamos hasta ahí, mi hermano. Dele un fuerte aplauso a Dios. And we'll leave it there. You may give a great applause to God. Tome su asiento. You may take a seat. Aleluya. Hallelujah. Estamos contentos, amén. We are joyful. Porque Dios ha sido bueno. Because God has been good. Estamos contentos con Dios por todo lo que él está haciendo. We are joyful with God for everything he's doing. Le queremos dar la bienvenida a unos par de mis hermanos que están aquí por primera vez. We want to give a welcome for some newcomers today. ¿Verdad? Tenemos a nuestro hermano Luis, our brother Luis, y nuestro hermano Norvin, ¿verdad? And our brother Norvin. Amén. Se ponen de pie los dos, por favor. You may stand up, please. ¿Verdad? La iglesia de restauración los saluda, les da un abrazo. And the Church of Restoration give them a hug, give them a welcome. Hágalos sentir bienvenida. Let them feel like they're at home. ¿Verdad? Hágale sentir el amor de Cristo. Let them feel that love of Christ. Son más que bienvenidos a casa. You're more than welcome in this home. Estamos contentos de que estén hoy aquí. We are joyful that you are here. Y esperamos que no sea la última vez. And not let it be the last time. ¿Verdad? Esperamos verlo de nuevo aquí. We want to see you again here. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. A su nombre. To his name. Aleluya. Aleluya. Es que estamos, es que Dios ha sido más que bueno. Because God has been very good with us. Dios es grande y poderoso. God is great and beautiful. Aleluya. ¿Hay alguien más que viene por primera vez? Is there anyone else for a first time? Creo que usted viene por primera vez también. ¿Cuál es su nombre, hermana? Karina. Karina. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Karina. Give a welcome to Sister Karina. Hágala sentir en casa. Vamos, una dama que la abrace. Let a woman hug her. Dígale bienvenida. Tell her that you're welcome here. Aleluya. Estamos contentos, amén. We are joyful today. Dios ha sido más que bueno. God has been very good with us. Aleluya. Así que sea bienvenido nuestro hermano Luis. You're welcome, brother Luis. Hermano Norvin, bienvenido. Brother Norvin. Nuestra hermana Karina, bienvenida. Our sister Karina. Estamos, you're welcome. Nuestra hermana Vero, que está atrás. Our sister Vero, she's la back. Consideramos de casa, así que. You know she's from home. Es más que bienvenida siempre, amén. You are always welcome here. Aleluya. Estamos contentos, amén. We are joyful today, amen. Voltea al que está a tu lado. Look at your partner next to you. Y dile, eres bienvenido a Iglesia de Restauración. You are welcome to the Church of Restoration. Aleluya. Aleluya. A su nombre. To his name. Vamos a dar unos pequeños anuncios. Let's do the announcements. Recuerde. Remember. Esta semana que viene. This week coming up. Martes y jueves. Tuesday and Thursday. No habrá servicio. There will not be any service. ¿Verdad? No tenemos servicio esta semana. We won't have service this week. Ya que estaremos moviendo todas nuestras cosas hacia el nuevo local. We'll be moving our things to the new church. Así que eso significa. That means. Que el 11 de febrero. The 11th of February. Domingo 11 de febrero. February 11th. Tenemos fiesta. We have a party going there. Amén. Amen. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name.
En las pantallas ahorita va a poner nuestro hermano la dirección. On the TVs we're going to have the directions. Para que usted le tome foto. That you can take a picture. Porque el 11 de febrero ya no vamos a estar en este lugar. Because the 11th of February we won't be in this place. Sino que estaremos en una nueva casa. But we'll be in a new house. Glorificando al Rey de Reyes. Glorifying the King of Kings. Y creemos a Dios. And we believe in God. Que la misma nube que se mueve aquí. The same cloud that moves here. Será la misma nube que se mueve allá. It'll be the same cloud moving over there. Yo dije le creemos a Dios. And we believe in God. Lo que dice la Biblia. What the Bible says. Que la gloria postrera. The old glory. Será mayor que la primera. It'll be better than the first. En otras palabras, la gloria que viene. The glory that's coming. Va a ser mayor que la gloria que se vive aquí. It's going to be better than the first. A su nombre. To his name. Su nombre. To his name. Así que, mi hermano, ahí está la dirección. Brothers, the direction is there. Tómele foto. Take a picture. Yo le doy permiso que saque su teléfono. I give permission for you to take out sé your phone. Sé que el domingo pasado ya muchos ya le tomaron foto. I know last Sunday a lot of pero people took si pictures hay alguien already. Todavía que no le ha tomado, tómele foto, agarre la dirección. If someone hasn't took it, take it now. Invite un amigo. Invite a friend. Invite un familiar. Invite a family member. Tráigase al primo que está endemoniado. Take that cousin that's demonized. Tráigase al borracho que está en la calle. Take the drunk that's in the streets. Que vamos a hacer because we're going to have a party that day. Hallelujah. Y usted sabe una cosa. You know one thing? Cuando Dios hace fiesta, when God does a party, es algo grande. It's something great. Y sabía que Dios hace fiesta cuando se convierte un pecador. There's a party when one sinner repents. La Biblia dice que hay fiesta ante la presencia de Dios. There's a festival before the presence of God. Que hay fiesta delante de los ángeles. Before the angels. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible significa says. Que hay, que Dios hace fiesta. That means God does significa parties. Que nuestro Dios le gusta la fiesta. He likes the festivals. No la fiesta que usted le gusta hacer en el mundo. Not the festivals that you like to do in the world. Ese es otro detalle. That's a different type of detail. Pero vamos a tener fiesta. But we're going to have a party there. Domingo 11 de febrero. The 11th of February. ¿Qué tenemos domingo 11 de febrero? What do we have the 11th of February? Fiesta. We have a festival. Así que no se lo puede perder. Don't want to miss out. Invite a alguien. Invite someone. Tráigase a toda su familia. Bring your whole family. Si necesita amarrarlos, tráigalos amarrados. If you need to tie them up. Que aquí Dios rompe la ataduras. We know God breaks those strongholds. Amén. Así que usted tráigalo como sea. Bring pero que hay are. Fiesta, hay fiesta. There's a festival, y no lo vamos a no lo vamos a impedir, amén. And we're not going to stop it. Amén. Amen. También, hermanos, recuerde si usted se comprometió con las primicias. If you have a commitment with the first fruits. Se comprometió con la siembra. If you have a commitment with the seed. Seguimos trabajando con eso. Keep working with that. Así que si Dios ha tocado su corazón, if God has touched your heart, si Dios ha tocado tu vida, tu mente, if he's touched your life and your mind, recuerde que esto no es obligatorio. This is not an obligation. Esto es al que Dios toca. This is who God touches. Y si tú das con alegría, and if you give with joy, Dios te multiplicará y te bendecirá. God will multiply and bless you. Amén. Amen. Amén. Entonces esta semana no hay servicio. This week there is no service. Pero el domingo tenemos fiesta. But Sunday we will have a festival. Amén. Amen. Póngase sobre sus pies. You may stand up. Vamos a recibir las ofrendas. We're going to receive the offerings. ¿Verdad? Se han hecho bastantes gastos. There's been a lot of costs. Hemos gastado, hemos invertido mucho dinero. We have put in a lot of money. Hacia el nuevo local. In the new church. Cuando usted entre, usted llega allá el domingo. When you go in there Sunday. Usted va a encontrar eso hermoso. You're going to find it beautiful. Hay hermanos que han puesto de su tiempo. There's brothers that put their time. Hermanos que han puesto de sus recursos. They have put their resources. Dinero. Their money. Y de todo. Everything. Entonces vamos a recibir una ofrenda. Let's receive an offering. Y yo quiero que tú saques tu mejor ofrenda. I want you to take out your best offering. No quiero que saques la ofrenda que de un dólar que tú tenías siempre planeado dar. Don't take that offering usted, that you had saque lo que Dios planned. Ponga en tu corazón. Give what God has put in your heart. No, yo no te digo la cantidad porque eso. I'm not going to give no, you the amount. Eso no es de Dios. Eso that's es, only between you and esto God. Esto es true, tú y Dios. You and ¿verdad? God. Pero vamos a pedir a nuestra hermana Brígida y nuestro hermano Silvestre que pasen al frente. We're going to ask Sister Brígida and Sylvester to come up. Con las basquetas, ¿verdad? With the baskets. Y mientras usted prepara su ofrenda, while you prepare your offering, prepare su mejor diezmo, su mejor ofrenda. Prepare your best offering, your best tithe. Si no trae cash, lo puede dar a través de las aplicaciones. If you don't have cash, we have the applications. ¿Verdad? De Cash App, Venmo, PayPal. Pero usted dele con todo, amén. Give it with all. Vamos a orar por las ofrendas. We're going to pray for the offerings.
Mientras usted prepara su mejor ofrenda. While you prepare your best offering. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Father that you are in heaven. Te damos gracias, Señor. We give you thanks. Bendecimos tu nombre. We bless your name. Te damos gracias, Padre. Mira cada vida. Look at every life. Cada caballero, cada dama, Señor. Every gentleman, every woman. Aquellos que hoy van a sembrar en el reino. The ones that are going to sow a seed. Aquellos que hoy van a dar, Señor. The ones that are going to give. Porque están agradecidos contigo. Because they are grateful with you. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos. I ask that you bless in each and every one of them. Te pido que multipliques sus finanzas, que ellos sean bendecidos, Dios, para que ellos puedan bendecir tu casa. Mira las peticiones de sus corazones, Señor, contéstalas, sana, heal, libera, free, abre puertas, open doors, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, a ti damos gloria, we give you glory, por los siglos de los siglos. Ever and ever. Pueden pasar a ofrendar, mis hermanos. You may pass up front, brothers. Cuando Saúl se levantó contra David, David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar, matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar, matar con una lanza. Exaltamos, ¿cuántos pueden alabar su nombre? Amén. Aleluya, te adoramos, Señor. Estamos con una expectativa de una gloria mayor, como que hay algo que quiere descender más poderosamente en ese lugar. Su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. Y hoy habemos más que dos o tres en este lugar. Y yo creo que hay más que dos o tres aquí conectados con el Rey, conectados al cielo. Se percibe una gloria mayor en esta casa. Hay una gloria mayor en esta casa. Estamos esperando el mover de Dios, esperando un milagro, esperando. Yo no sé por lo cual has pasado, yo no sé por qué estás esperando que Dios haga para tu vida, pero yo te vengo a decir que Él es Dios de nuestro milagro y Él es fiel a sus promesas. Él nunca falla, Él nunca cambia. Yo no sé en qué situación de la vida te has de encontrar ahora, pero quiero que sepas que el Señor es fiel, que nada es imposible, solo si puedes creer. Esperando mi milagro estoy, esperando que contestes hoy mi oración, confiando en tu palabra y en tu amor. Eres el Dios que nunca miente, Dios de mi salvación. Esperando mi milagro estoy. Vamos, levanta tu mano, esperando que contestes hoy mi oración, confiando en tu palabra y en tu amor. Eres el Dios que nunca miente, Dios de mi salvación.
aquello por lo cual está esperando. Aunque la promesa tardare, escríbela. Aunque la visión tardare, escríbela. Porque Él es fiel. Fiel es Dios para cumplir las promesas que ha hecho sobre tu vida. Escribe la visión. Una iglesia vestida de poder.
dáselo a alguien que lo crea. A una sola voz, iglesia. Dile, en el nombre de Cristo. Vamos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu voz. Quiero escuchar al pueblo de Dios. Levantándose con poder, esa es la voz. A una sola voz, dile, dilo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. No.
esclavo más. Hay un viento que está soplando de Dios en ese lugar. Hay un viento, vamos, sube, sube, sube. Sube esa alabanza, súbela, súbela. Hoy el Señor dice,
que aún mis planes siguen de pie. Oh, el Señor dice que aún mi propósito, en mi propósito estás aún. No, no me he olvidado. Mi propósito aún está sobre ti. Mi propósito aún te incluye a ti. Se quiera mover, deja que Él te llene. Se quiera mover, se está moviendo. Sí, se está moviendo. Se está moviendo en este lugar. Jesús. Deja que se mueva. Allow him to move. Él se está moviendo aquí. Is moving in this place. Y hay un poder que se está liberando para ti hoy. And there is a power being delivered for you today. Hay un poder que libera para ti. There is a power that delivers you today. El Espíritu de Dios. The living Spirit of God. Está sobre ti hoy. Is over you today. Él está ahí. He is there. Espíritu Santo, Holy Spirit, deja que te toque ahora. Allow him to touch you now.
Y deja que él ministre tu corazón. And allow him to minister your heart. Porque él conoce. Because he knows. Cada necesidad. Every need. Las necesidades. The needs. De nuestro espíritu. Of our spirit. Él las conoce. He knows them. Y él está aquí, ha descendido con poder. And he is here and he has descended with power. Para tocarte. To touch you. Liberar áreas en tu vida. To deliver areas of your life. Hay cadenas que ya son rotas. There are chains that have already been broken. Hay cadenas que ya son rotas. There are chains that have already been broken. Los cuerpos ya son sanos. The bodies are healed. Oh, gracias, Señor, por las sanidades. Thank you, God, for the healings. Gracias por las sanidades. Thank you for the healings. Hay sanidades. There are healings. Hay ángeles que han descendido en sus manos trayendo sanidad. With their hands bringing healing. Ángeles ministradores. Angels that minister. Espíritu de Dios, gracias. Spirit of God. A ti sea el honor, la gloria. The honor and the glory. La honra para siempre. The honor forever. Y por siempre. And forever. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Estamos muy contentos en verles. We're very happy to see you. Aleluya. Bienvenidos sean todos, me alegro de verles. Hay gente que ya tenía bastante de no verles. Otros por primera vez. Sean bienvenidos todos. Nos gozamos en que estemos aquí reunidos. Hijo, cuando orábamos por ti, porque ya oramos por ti. Sí, no, nosotros no necesitamos ni conocerte para orar. Este hombre que está ahí, que es tu amigo, trajo tu nombre y ese nombre lo pusimos a los pies de Cristo. Te diré algo. Lo que Dios va a hacer en tu vida son cosas sorprendentes. There are surprising things. Okay. Gloria a Dios. Glory to God. Bienvenido, Luis. Luis, you're welcome. Bienvenido. You're welcome. Luis, Luis, right? Bienvenido. No se me olvida tu nombre porque yo tenía un hermano que se llamaba así. Because I had a Luis. Brother that his name was Luis. Aleluya. Bendito Jesús. Blessed is Jesus. Es una alegría estar aquí. To be here. Gozándonos. Rejoicing. Y ahora recibir la palabra de Dios. And now to receive the word of quiero God. Quiero que estés a la expectativa. I want you to be expecting porque something. Dios a través de la palabra God, through his word, va a quebrar cadenas. He will break chains, y si todavía te sientes enfermo, and if you still feel ill, eres sano por la palabra. You are healed through the word. A veces Dios me pone a orar por los enfermos antes. Pero ahora el Espíritu Santo me dijo de que en el transcurso que vayamos meditando la palabra, recibirás tu sanidad. Las cadenas son rotas. Aleluya. Bendito. Le damos gracias a Dios. Son invitadas de mi hermano. Son perlas para tu corona. They're pearls for your crown. Le doy gracias a Dios porque a mi hermana, póngase de pie mi hermana, a ella le habían detectado células cancerosas. They had found cancerous cells. Gracias, in her body. Hermana. Le hicieron la biopsia. They did a test. Y esta misma semana, in this same week, le dijo al doctor, yo no sé qué pasó, her, pero happened, yo no veo ninguna célula cancerosa. No, usted no está aquí. I don't think you're here. Usted no está aquí. I don't think you're here. Yo digo, I just said, que Dios es capaz, God is able, de borrarlo todo, to delete it all. Hija, daughter, sí, usted. Yeah, yeah, you. I'm speaking with you. El récord que tiene el brujo contra tu vida, the record which the witch has, será borrado. Will be erased. Ponte sobre tus pies. Stand up. Será borrado. It will be erased. Y las luchas están a punto de terminar. And the battles are about to end. Voy a decir algo de I'll loco. Say one thing and it'll sound crazy. Voy a decir algo de loco. I'll say something of crazy. Espero que lo entiendan. And I hope you understand it. Hay gente, there are people,
Cuando uno se convierte, when one comes to Christ, dice la Biblia que nuestro nombre our name está escrito en el libro de la vida. In the book of life. Amén. Amen. Hay gente, there are people, yo sé que esto no lo va a entender. I know many people won't understand. Son pocos los que lo pueden entender. Maybe only a few. Pero lo voy a decir para que tú sepas. But I'll say this for you to know. Que hay gente that there are people que está escrito en el libro de la vida, are written in the book of life, pero su nombre, but their name, no está pronunciado en el cielo. Is not pronounced in heaven. Pero hay gente, but hermano, there are people, hermano José, brother José, que no está escrito en el libro de la vida, not written in the book of life, pero su nombre ya se pronuncia en el cielo. Por eso fuiste guardado. That is why you were saved. José. José. Por eso fuiste guardado. That's why you were protected. Porque tu nombre resuena allá. Sounds over there. Pero es necesario, but it is needed, que esté también anotado en el libro de la vida. Written in the book of life as well. Tu nombre resuena. Your name resembles. Dale gracias a Dios por esos brujos. Give thanks to God for those witches. Porque ellos han hecho saber tu nombre. Because they've made your name en el ámbito espiritual. In the spiritual atmosphere. A mí no me conocían los espíritus. The spirits didn't know me. Y cuando no me conocían, and when they did not know me, yo oraba. I would pray. Yo reprendía. I would rebuke. Los demonios se reían. The demons would laugh. Oh, pero un día. Oh, but one day. Un día. But one day. Yo no vi mi nombre en el libro de la vida. I didn't see my name in the book of life no more. Lo vi en otro. En otro libro. I saw it in a different book. En las dimensiones. In the dimensions. Y cuando estaba mi nombre en las dimensiones. And when my name was in the different dimensions. Solo basta. That was enough. Mencionar que los espíritus salgan y salen. Just cast them out and they will be casted out. Está bien, yo sé que no me entienden. I don't think esto es de loco, esto es de loco. This is for crazy people. Yo sé que no me entienden. Porque tiene que, para entender, tiene que quitar muchos argumentos que le han enseñado desde pequeño. Religious arguments that you've been taught since a kid. Aleluya. Hallelujah. Pero lo que sí es cierto, Luis, but what is truth, Luis, que cuando Dios tiene un propósito, is that when God has a purpose, la muerte puede venir a tocar tu puerta, the death can come and knock your door, como ya la ha tocado as en ti, already did to you, pero no ha podido, but it has not been able, porque a lo mejor, because maybe, no estará escrito en el libro de la vida, your name may not be written in the book of porque life, para estar escrito en el libro de la vida, written in the book of life, tienes que decirle, Jesús, you have to say, hey, Jesus, te reconozco en I mi corazón, you in my heart. Pero tu nombre, but your name, ya Dios lo conoce. God already knows it. Y cuando conoce tu nombre, and when he knows your name, ni la muerte, nor death, ni el diablo, nor the devil, ni los santeros podrán hacer nada. Be able to do anything. Poderoso es Dios. Powerful is God. Aleluya. Aleluya. Yo me gozo con la clase de Dios que tengo. I rejoice with the type of God I have. Me gozo con esa clase de Dios. With that type of God I have. Bendito Jesús. Abrimos la escritura en Isaías. Open up our Bibles in the book of capítulo Isaiah, 43. Chapter 43. Y vamos a leer versículo 18 y 19. And we'll be reading verse 18 and 19. De todo lo que yo ya le dije. Of everything which I already told you. Hay respaldo bíblico, pero no es la hora para hablarlo. There's scripture that backs it up, but it's not the time to speak about it. Aleluya. Bendito. Pero usted tiene que saber que you cuando es mencionado en el cielo, when you're mentioned in heaven, no hay poder, there's no power, no hay nada, there is nothing que pueda detener la mano de Dios a favor tuyo. God on your favor. Gloria. Glory. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Hay una unción terrible en este lugar. There's an amazing anointing in this place. Una unción grande en este lugar. Great anointing. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Under the Father, the Son, and the Holy Spirit. No os acordéis de las cosas pasadas. Do not remember the former things. Ni traigáis a memoria. Nor consider the things. Las cosas antiguas. Of old. He aquí que yo hago cosas nuevas. Behold, I will do a new thing. Pronto saldrá a luz. Now it shall spring forth. Gloria. Lo nuevo está por venir the y pronto saldrá a luz. And soon it will spring out. No la conoceréis. You may not know it yet.
Otra vez abriré camino en el desierto. I will even make a road in the wilderness. Otra vez abriré camino en el desierto. I will even make a road in the wilderness. Y ríos en la soledad. And rivers in the desert. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you. Si es posible, sea tan amable de tomar su asiento en esta hora. Los que tienen donde sentarse. Those that have a seat to take a seat. Pronto, soon, ya la otra semana, by next week, y el próximo domingo, this upcoming Sunday, estaremos en un lugar we'll be in a place un poquitito más amplio, a little bit bigger, pero yo quiero de que me presionen, but I want you to pressure, porque Dios ya me dijo que tengo que hacer tres servicios. God already told me I have to do ya three tengo different los horarios, I have the times, pero ¿cómo me va a presionar para hacer el segundo servicio? Will you pressure me to do a second service? Traendo un amigo, bring in a friend, traendo un invitado, bring in someone amén. New. Amen. Aleluya. Hallelujah. Te trae un invitado. You bring someone new. Yo hago el otro servicio. I'll do a second service. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria. Glory. A la luz de la palabra que leímos. At the light of the word which we read. Vamos a estar hablando. We'll be speaking. Descubriendo el secreto. Discovering the secret. Que para muchos ya no es secreto. That for many it's no longer a secret. El detalle es de entender lo que hemos leído. The thing is to understand that what we read. Porque hay una palabra ahí. Because there's a word there. Que no concuerda con los textos que hemos leído. That doesn't really match up with what we've read. Y yo le preguntaba a hermano Lorenzo al Espíritu. And brother Lorenzo, I was asking the Spirit, ¿por qué está esa palabra ahí? Why that word is there, si no concuerda. If it doesn't match, ¿por qué está puesto? Why is it there? Y es ahí donde el Espíritu me dijo. That's where the Holy Spirit came and muchos told me, ignoran. Many ignore, y por eso no entienden. And that's why they do not understand. Muchos no dejan entrar lo que el Espíritu Santo quiere darles. Maybe they don't allow what the Holy Spirit wants to give, porque tienen muchas ideas en las cabezas. Because they have so much ideas in their head. Ideas y argumentos, ideas and arguments, que a veces no son bíblicos, sometimes they're not biblical, pero que los han mantenido por años, but they've maintained it for years, y es necesario sacarlo, and it is needed to take them out, para llenarnos de lo que Dios quiere llenar, to fill ourselves with what God wants for us. Amén. Amen. Lo que leímos es el versículo 18. What we read was on verse 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. It says, do not remember the former things. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Nor consider the things of old. Si es verdad, if it comes to be true, todo lo que nos ha pasado, everything that's happened to us, aunque nos han dado una enseñanza, although it's giving a, giving us no a lesson, tenemos teaching, que volverlas a recordar, we should not remember them, porque a veces, because sometimes, no solo por las enseñanzas que nos han dado, not only because of the lessons, sino that we've que learned nos hacen llorar, but sometimes they made nos ponen tristes, they make us sad. Y la profecía se le dio al pueblo de Israel, the prophecy was given to the people of Israel, porque ellos y muchos de ellos no podían recibir lo que Dios quería darles por estar atrapados todavía pensando en lo de antes, pensando en cómo estaban en Egipto, aunque estaban esclavos. Pero muchos de ellos ya se habían acostumbrado. Y ese es el gran problema. And that is the big problem. Ser libre. To be free, pero vivir como esclavo. But living as a slave. Okay, no me entendió. I don't think you understood me. Ese es el gran problema. That's a great danger. Tener la provisión de to Dios. Have the provision of God. Y tener un espíritu de pobreza. And have a spirit of poverty. Tanto. Entonces ellos estaban atrapados en el pasado. Tanto que la profecía les tuvo que decir, ya no se acuerden más de las cosas pasadas. Ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Hay cosas antiguas que los hace retenerlo. Pero lo que pasó, ya pasó. No podemos ni retenerlo. Ni podemos volverlo atrás. Cada minuto ya no lo podemos regresar. Cada hora ya no lo podemos regresar. Este mensaje ya no se volverá a predicar. Porque vienen cosas nuevas. Y no podemos quedar atrapados en lo mismo.
Por eso, that is why el Espíritu nos dice hoy the Holy Spirit tells us today que tenemos que de vaciar nuestro entendimiento de cosas que no nos han ayudado para nada, de cositas que solo nos han retenido en lo mismo, y nosotros no somos llamados para estar en lo mismo, somos llamados para avanzar. Aleluya. Dije, somos llamados para avanzar. I said we're called to advance. Amén. Amen. Luego el versículo 19. Then in verse 19. Y es allí donde encontramos el gran detalle. And that is where we find this great thing. Que dice, he aquí. Where it says, behold. Yo hago cosa nueva. I will do a new thing. Pronto saldrá a luz. Now it shall spring forth. Lo que no encaja en este versículo. Does it really make sense in this verse? Lo que no cuadra en este versículo. Does it really go well? Es que después hace una pregunta. Is that then it asks a question? O como un recordatorio. Or as a reminder. Y dice, ¿no la conoceréis? Shall you not know it? Porque si solo leemos, because if we only read, sin mencionar esa pregunta que está ahí en signo de pregunta, that's there, solamente estaríamos leyendo. We would only be reading. Pronto saldrá a luz. Now it shall spring forth. Otra vez abriré camino en el desierto. I will even make a road in the wilderness. Y ríos en la soledad. And rivers in the desert. Pero ¿por qué está ese signo de pregunta ahí? But why is that question in the middle? Sencillamente. Porque Dios puede volver a abrir caminos en el desierto. God can open a road in the wilderness once again. Puede volver dar agua y en la soledad. He can run rivers in the desert. Puede llenarnos de bendición. He can fill us with blessing. Pero nosotros no podemos recibirla. We cannot receive it, ni vivirla. Nor live it. Porque hay gente que quiere vestirse bien. Because there are people that want to dress nice. Como empresaria y ejecutiva. As an executive, as a business pero person. No lo hace porque no tiene ni cinco en la bolsa. Because they don't have nothing in their pocket. Pero alguien que tiene mente nueva. But someone that has a renovated mindset. Dice que va, yo soy yes. más que vencedora. Well, I'm more than victorious. Y yo me voy a vestir como and tal. I'll dress, however, no como ejecutivo. Not as an executive. No como empresario. Maybe not as a business pero person. Sí como hijo de but Dios. As a child of God. Como hija de Dios. As a daughter of God. Ay, santo. Entonces Dios puede sacar a la luz todo lo nuevo. Bring to light all the new. El problema es que nosotros the problem is that we no vamos a captar la idea. Won't capture the idea. No vamos a recibirlo. We will not receive it, lo que Dios quiere darnos. What God wants to give us. Y es lo que está llamando la atención ahí. And that's what's capturing the attention right there. ¿Cómo entender lo how que Dios understand quiere what God hacer? Wants to do. Santo. He aquí que yo hago cosa nueva. I will do a new thing. Pronto saldrá a luz. Now it shall spring forth. Lo nuevo que Dios quiere hacer. The new that God wants to do. Pronto sale a luz. It will come forth. Pronto sale a luz. It will spring forth. O sea que nosotros tenemos que estar más que preparados. So that means we have to be more than prepared. Y estar listo para cuando salga. For when it comes out. No nos encuentre. We don't find ourselves. Yeah. Esto es como que yo lo decía, José, el domingo pasado it's yo like decía. I was saying last Sunday, brother. Que andamos en tinieblas. That we're in darkness. Pero donde quiera que andemos. But wherever we are at. La luz hoy. The light is. La luz te alumbra. Is, the light that shines. Y si Jesús dijo vosotros sois. Said, you are. La luz. The light. Eso quiere decir that needs to mean que andamos en tinieblas. That we're walking in darkness. Pero no para nosotros. But for us, no habrá tinieblas. There won't be no darkness. Pero hay gente que well, anda en luz. Light, pero está en tinieblas. But in darkness. Y hay gente there are people que anda en tinieblas. That are in darkness, pero está en luz. Light. Perdón, no me entendieron, perdón. No quiero confundirlos. I'm not trying to confuse you. No quiero confundirlos. I'm not trying to confuse you. Pero Jesús lo mismo lo dijo. But Jesus said it. Entonces dice, he aquí que yo hago cosa nueva. So says, behold, I will do a new pronto thing. Saldrá a luz. Now it shall spring forth. Otra vez abriré camino. I will even make a road en el desierto. In the wilderness. Y ríos and rivers en la soledad. In the desert.
¿Por qué dice otra vez? Why does it say once again? Porque ya lo hizo una vez. Because he's done it already con once. El pueblo de Israel. With the people of Israel. Cuando se enfrentaron junto al mar. When they found themselves in front of y no hallaban qué hacer. And they did not know what to do. Jehová le dijo a Moisés, Jehovah told Moses, ¿por qué clamas a mí? Why do you cry out levanta to me? Tu vara. Raise your rod. Toca las aguas. Touch the waters. Y dile al pueblo que camine. And tell the people to walk. Aleluya. Sabía que el nombre de Moisés ya era mencionado allá. That the name of Moses was already being mentioned. Por eso le dije lo que le dije. That is why I said what I said. Porque el primer profeta que profetizó. Because the first prophet that prophesied. Fue Moisés. Was Moses. Fue Moisés. Was Moses. Como también el primer hombre que echó demonios. So like the first man that casted out a demon. Fue David. Was David. No fue Jesús. It wasn't Jesus. Ese es otro detalle. That's another thing. Que muchos se lo están perdiendo por no leer la Biblia, porque mucha gente quiere que le metan la palabra en la boca y todavía que le mueve la quijada. Yo sé que muchos no han captado de lo que estoy hablando porque están más lentos que la quijada de arriba. No quiero que se rían, quiero que se rían, pues. Porque la brisa está gozando, brisa está gozando. Hasta hoy están captando uno, ya ves. Some people are just understanding now. Estas no han entendido. They've yet to understand. Yo sé que no han entendido. I know they haven't understood. Ahí después miran el video. You can watch hasta the video again until you understand it. Okay. Cuando Moisés tocó las aguas. When Moses touched the waters. Las aguas del mar, Luis. The waters of the sea. Se abrieron. They opened up. They divided. Se abrieron. They divided. El pueblo pasó. The people walked. En Éxodo capítulo 15. In Exodus chapter 15. Hay un detalle. There's a small thing. Que cuando el pueblo pasó. That when the people walked. Si usted lee la historia. When you read the story. No la película que not hace. Not the movie that you can watch. Sino la historia. But if you read the story. Porque la película. Because the movie. Está basada en nuevas versiones. Is based on new versions. Y hay mucha confusión en ello. And there's many confusions amongst. Entonces cuando nosotros leemos la historia. When we read the story. Dice el versículo 14 que el capítulo 14 que cuando pasaron. It says that when they went through. Dice que los egipcios caminaron también detrás de ellos. So the Egyptians walked past behind y them. Y cuando as well. Ya estaba de madrugada ya saliendo. And when they were coming out. Ya habían salido el pueblo de Israel. Israel had gone out. En la madrugada entraron en la noche. They went into the night. Y en la madrugada los egipcios todavía iban detrás. And in the morning they were, the Egyptians were still walking back. Ahora en la traducción de que tenemos que es Reina Valera 60. Which we have of Reina Valera 1960. Gloria a Dios que hicieron esa traducción que es la más apegada which is the closest y antigua. To the original. Pero gracias a Dios por esos dos hombres que hicieron la traducción. Thanks to God for the people who made the translation. Que fue Casiodoro de Reina y Valera, Cipriano. Casiodoro y Cipriano fueron los dos hombres que tradujeron la escritura. They were the two men that translated. De la Reina Valera. Por eso se llama Reina Valera. That's why it's called Reina Valera. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Okay. El detalle es que cuando uno lee la historia, story, lo que aquí está escrito, there, dice que toda la noche caminaron walked, con el mar abierto. With the sea open. Ahora, now, cuando uno va a la historia, story, pegada al griego, and gets to the Greek, dice que cuando ellos pasaron, through, las aguas seguían abiertas. The seas were still open. Y dice la Biblia, esta Reina Valera 60, que Jehová le dijo a Moisés, vuelve a levantar tu vara para que las aguas se cierren. El detalle es de que cuando Moisés da el canto, cries out, en el capítulo 15, in chapter 15, que Moisés tiene un cántico,
that Moses has a song que se hace realidad, that becomes reality, y eso es lo que yo estoy tratando de explicar, and that is what I'm trying to explain, para que entendamos cuando en Isaías, for us to understand that when 43:19, Jesús dice no la podréis entender, it says you shall not know, should you not know it? Ahora, now, dice el versículo 2 del capítulo 15. Chapter 15, verse 2 says, Jehová es mi fortaleza, the Lord is my strength, y mi cántico, and my song, y ha sido mi salvación. And he has become my salvation. ¿Por qué es clave entenderlo? Why does he say this? Porque para Moisés, because for Moses, él decía, he would say, Jehová es mi fortaleza, the Lord is my strength, y mi cántico, and my song. Más claro, to make it clear, podría decirse it could be que said, Moisés decía, that Moses would say, Jehová, Jehovah, es mi fortaleza, is my strength. Estoy seguro, I am que Jehová es mi fortaleza, that he is my strength. Y mientras sea mi fortaleza, and as long as he is my strength, habrá un cántico, there will be a song, mientras sea fortaleza mía, it will be my strength, estaré confiado, I will be trusted, mientras sea mi fortaleza, as long as the strength is in me, me va a servir como escudo. It will work as a shield. Él sabía claramente. He knew clearly quién era Dios para él. Who God was for him. Pero en el capítulo 15 del Éxodo, in chapter 15 of Exodus, versículo 19, verse 19, menciona sobre María, la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Of Miriam, the older sister of versículo Aaron 20 del capítulo 15 del Éxodo, verse 20 of chapter 15 of Exodus, menciona que esta muchacha o esta mujer ya, esta mujer hizo algo que provocó. Si nosotros vamos a la historia, if we go to the story, mientras ellas estaban, dice ahí el versículo 20, verse 20 says, y María la Miriam, profetiza, the prophetess, primero tenéis que tomar en cuenta eso. First you have to take notice in that. María la profetiza. Then Miriam, the prophetess. No era la primera vez que estaba profetizando. It wasn't the first time she was ella prophesying. Era una profeta. She was a prophet. En el pueblo de Israel. For the people of Israel. Ella profetizó. She prophesied. Cuando Moisés ni había nacido. When Moses had yet to be born. Ella profetizó. She prophesied. Es más, le voy a dar un detalle muy curioso. And I'll tell you this curious thing. El papá y la mamá. The father and the mother. Amram y Jocabed estaban separados. They were separated. Estaban separados. The parents were separated. Cuando Miriam, que traducido Miriam, es María, which translated is Mary, la hermana mayor de Moisés y de Aarón, of Moses and Aaron, vino el Espíritu sobre ella, the Spirit came over her, y profetizó que iba a nacer un varón más, and she prophesied that one other boy would be born, y en la profecía ella vio una canasta de junco, and in the prophecy she saw a basket. Cuando le pusieron Moisés al bebé, and when they named the baby Moses, la mamá ya sabía cómo se iba a llamar, the mom already knew what her name was going to be, ya María o Miriam ya la había profetizado, had already prophesied over the situation. Yo sé que es un dato que usted no conoce, pero tiene que leerlo bien. It may be something you don't know, but you have to read it. Por eso menciona ahí. That's why it mentions there. Y María. Then Miriam. La profetisa. The prophetess. Hermana de Aarón. The sister of Aaron. Aleluya. Por eso es. That is why. Que se volvió a juntar cuando se dio esa profecía, hermano José. When the prophecy was given. Hablaron los padres y dijeron, oye, said, hey, wait, Miriam ha profetizado algo, Miriam has prophesied, pero es imposible porque estamos separados. It's impossible because we're separated. Pero cuando Dios conecta, lo conecta completo. Connects something, he connects it. Cuando Dios te da una God profecía, prophecy, no sé cómo lo hace, pero it, te conecta con la realidad. With, no, no, yo sé que no están entendiendo. I don't think you're understanding. Te conectan con una realidad. Cuando se le habló a mi hermana Marta que sus hijos, when it was spoken to her sister Martha, eran hijos de Dios, that her children were y no God's como el mundo los miraba, and not as the world would see them, mucha gente ignoraba, many people would ignore, pero ella lo creyó. But she believed it. Yo no sé cómo Dios lo hizo. I don't know how God did it.
Pero los dos hoy le sirven a Dios. Both of them serve God. Los dos hoy predican a Dios. Both of them preach the word of God. Y eso me entiende. Now, how do you think you understand that? Sí. De borrachos a cristianos, from drunk to Christian. Porque cuando hay una profecía, when there is a prophecy that's out, Dios conecta todo. God connects it all. Se juntaron. They got together. Tuvieron a Moisés. They had Moses. Y ahí le ve el dato más curioso, que muchos se han preguntado, many have asked, bueno, ¿y por qué? Está bien que la misma mamá de Moisés, it's okay that Moses' mother, haya ido a Egipto a criarlo, had gone to Egypt and pero ¿por qué se le hizo tan fácil? But why was it so easy for dejando him to a Miriam, leaving Miriam o a María, como es traducido, y a Aarón, and Aaron, con el papá. With the father. ¿Por qué tan fácil? Why was it so easy for her to do? Primero, porque ya estaban separados y first, se juntaron para tener el muchacho. Because they were already separated and got together. Segundo, porque era Moses. La mamá. Second, because she was the mother. Por la distancia que tenían, but because of the distance de separación, they had of separation, se le hizo tan fácil irse. It made her super easy to just leave. Pero but María seguía profetizando. Miriam kept prophesying. Pero ahora lo hizo de una manera diferente. But now she did it in a different y eso way. Es lo que yo quiero que capte. That's what I want you to porque understand. Cuando vayamos a Isaías, because when we go to Isaiah, tenemos que nosotros entender we have to understand que lo que Dios haga, that what God does, lo va a hacer. He will do. No porque te lo mereces, not because you deserve it, sino por tu gran misericordia. But because he had great mercy. La misericordia de Dios. It's God's mercy. Pero también porque nosotros lo creamos. But also for us to believe. Y dice el versículo 20 de Éxodo 15. In verse 20 says, y María la profetisa hermana de Aarón. Then Miriam the prophetess sister of Aaron. Tomó un pandero. Took the timbrel. En su mano. In her hand. Y todas las mujeres salieron en pos de ella. And all the women went out after her. Con panderos y danza. With tambourines and with dances. Eso está entendible, yo sé. That's understandable. Y dice el 21. And 21 says. Y María le respondía. Then Miriam answered them. Cantad a Jehová. Sing to the Lord. María le decía. Miriam would tell them. Cantad a Jehová. Sing to the Lord. Porque en extremo se ha engrandecido. For he has triumphed gloriously. Y ha echado en el mar. And the horse. Al caballo y al jinete. And its rider he has thrown into the sea. Lo que está detrás de este, de esto que acabamos de leer, what's behind of what we just read, es que la historia hebrea dice that the Hebrew story says que cuando ellas estaban danzando when they were dancing, con el pandero with the tambourine, y la mujer danzando and the woman would dance, Moisés fue a poner la vara en Moses el agua and put the rod into the las water. Aguas empezaron the waters began a cerrar to close themselves. Y exactamente exactly cuando ella estaba profetizando lo suelto. Do I say it or not? Lo suelto lo que, tú hables, lo que tú hables eso te vendrá. What you speak, that's what's coming to you. Sencillo. Simple. Lo que tú pienses de what ti misma yourself, eso serás. That's what you'll be. Ay, sí. Lo que tú pienses what you think de ti misma of yourself, eso serás. That's what you'll be. Nadie puede cambiar tu idea. No one can change your mind. Aleluya. Por eso uno puede orar y orar por cualquier persona person, para que Dios produzca un cambio. For God to produce a change. Pero si ellos no dejan que Dios cambie sus pensamientos, change their mind, their thoughts, imposible será. Impossible it shall be. It's impossible. It will be impossible. Ahora, now, cuando María estaba profetizando, when Miriam was prophesying, con el pandero, with the tambourine, con la danza, with the dance, yo sé que ustedes están viendo las danzolas bien pasivas, están cansadas. Very passive, they're probably tired. Pero dice que todas las mujeres salieron detrás de ellas. Porque hay mujeres que no danzan, quizás aquí con un pandero, ni con un manto. Pero Dios sabe reconocer cómo lo hace. Hay lugares de secretos donde tú puedas entrar y danzar.
y abrí los cielos. Open the heavens up. Te diré algo, un dato muy curioso. I'll tell you one thing. Que cuando ellos estaban danzando, when they, these women were dancing, todo lo que María estaba profetizando estaba ocurriendo en ese mismo momento. At that time. No me entendieron. No me entendieron. Yo sé que no me entendieron. I know you didn't understand. Cuando tú hablas, when you speak, lo que tú eres, what you are, se crea en lo espiritual. It gets created in the spiritual. Se crea en el ámbito espiritual. Si tú le crees a la demás gente que dice que eres arruinado o arruinada, si tú tienes esa mentalidad, así serás. Así serás. That's what you'll be. Cuando ellos estaban profetizando y danzando, when they were dancing and Miriam was prophesying, dice la historia que inmediatamente empezó a suceder. It began to happen. A cerrarse las aguas, the waters began y a tragarse los enemigos, and to drown the enemies. Porque en tu boca hay poder de vida y de muerte. Por eso no podemos de dejar de orar por las familias, por los amigos y por los vecinos, por la ciudad misma. Porque hay poder que libera. Aleluya. Entonces Moisés entendía que mientras la fortaleza de él era Jehová, were to be from iba a haber un God, cántico de liberación. There would be a song of deliverance. La gente a lo mejor no te pueda conocer, people may not know you, como alguien grande en esta tierra, someone great in this world, pero si te conocen en los cielos, but if they know you in heaven, en tu boca hay un cántico de liberación. In your mouth there is a song of deliverance. Sí. Yes. Hay algo que puedes soltar y crear en la atmósfera espiritual, liberación. Spiritual atmosphere and activate deliverance. Tú eres cambiada y cambiado por el poder de Jesucristo. ¿Cómo es posible que el santero pueda entrar en un lugar secreto y ir a visitarte a tu casa? Cuando tú lo puedes hacer, entrar a un lugar secreto y volar al reino de los cielos en segundos. No me entendiste porque tu mente está frágil y pegada a la tierra. Sacúdete y olvídate de todo lo que te ha venido preocupando. ¿Cómo es posible si tú tienes poder y autoridad? Estoy hablando de una iglesia que tiene poder y autoridad. Estoy hablando a hermanos que tienen poder y autoridad. Pero también estoy hablando a mujeres, a mujeres y a hombres que desean tener poder y autoridad. ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! Mire por qué pongo por ejemplo de hermana Marta. Why do I put the example of her sister Martha? Desde que se le profetizó de sus hijos, since it was prophesied about her children, que le iban a servir y se iban a convertir for them a Cristo, to serve Christ and come to Christ. Ella, her, cuando hablaba con ellos, when she would speak with them on the phone, le decía, she would say, ¿dónde está el siervo de Dios? Where's the servant of God? Aunque le contestaran borracho, although they made of answers, ¿dónde está ese siervo? She would say, where's that ¿dónde está ese of cristiano? God? Where's that Christian man of God? Tanto fue such que cambió la atmósfera. Was that it changed the atmosphere. Tú eres llamado para cambiar la atmósfera. You are called to change atmospheres. Tú eres llamada para cambiar la atmósfera. To change atmospheres. Hay gente que se le van a abrir aquí los ojos del Espíritu. The spiritual eyes y vamos will a empezar a entender lo que la Biblia dice. What the Bible says. El salmista David entendió lo que Moisés mismo había entendido. Understood what Moses understood. Salmo capítulo 27. Psalms chapter 27. Aleluya. Yo sé que ya lo conoce más de alguno. Many Salmo 27. Psalms chapter 27. El salmista David decía. David would say. Bendito Jesús. Mire lo que decía. Look what he would say. Jehová es mi luz. The Lord is my light. Y mi salvación. And my salvation.
¿De quién temeré? Whom shall I fear? Jehová, the Lord, es la fortaleza. Is the strength. Es la fortaleza. Is the strength. Mientras él sea tu fortaleza. As long as he is your strength. De nada te vas a temorizar. You shouldn't fear anything. Que el médico dijo, said, la peor de enfermedad que pudo haber dicho. The worst illness. Si Jehová es tu fortaleza, if he is your strength, no te vas a temorizar. You won't fear. Que el hombre te amenazó. Oh, the man might have threatened you. Pero si Jehová es tu fortaleza, but if God is your strength, ¿de quién temeré? Who shall you fear? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? When? El salmista escribe esto. The psalmist writes this. Estaba pasando los momentos muy grandes de su vida. He was going through very tough moments of his life. Pero él estaba seguro que si Jehová era su fortaleza, strength, no había espada que lo iba no a herir. Sword that could hurt him. No había nadie there que lo podía no mover. That could move him. Porque el cristiano es inconmovible cuando está en base a la palabra de Dios. Y tiene a Dios de fortaleza. They have God as their strength. Decía el versículo 2 el salmista. Verse 2 said, cuando se juntaron contra mí los malignos, when the wicked came against me, mis angustiadores, ay bendito. ¿Cuántos se han juntado contra usted sus angustiadores? ¿Cuántos han tenido angustiadores? Si sabe que es angustiador, que te angustian, que te señalan, que dice que no eres nada, que te tienen de menos. Entonces el salmista decía, ¿cuándo se juntaron contra mí la gente maligna, los angustiadores? ¿Está listo? Are you ready? Y mis enemigos. And my enemies. Ay, santo. Hay enemigos. There are enemies. Que te confrontan. That confront you. Dice. It says. Cuando los enemigos también se juntan. When the enemies also came against me. Para comer mis carnes. To eat of my flesh. O sea, para verte muerta. To see you dead. Porque hay gente que te señala para verte muerta. To see you dead. Muchos no matan. Many may not físicamente. Kill. Pero el ámbito espiritual ya te lo mataron desde ya hace rato. Desde ya hace rato te están diciendo que no sirves para nada. Desde ya hace rato te están diciendo de que no eres nada. Pero cuando esa gente dice, se reúnen, tropezaron y cayeron. They stumbled and fell. ¿Por qué tropezaron y cayeron? Why did they stumble and porque fall? Si tu fortaleza es Dios, because if your strength is God, nadie te va a mover. No one can move you. La idea no te va a mover. The ideas won't move las acusaciones you. No te van a mover. Los que te dicen en contra no tell, te van a mover. You will not move las you. Enfermedades no te van a mover. Will not be able to move you. Todo lo que venga sobre ti no te va a mover. ¿Por qué no te va a mover? Porque la fortaleza es Dios. Y mientras tengamos a Dios como fortaleza, no hay nadie que te pueda mover. Eres inconmovible. Aleluya. Bendito Dios. Así que Él es nuestra luz. So he is our light y nuestra salvación. And our salvation. Regresando a Isaías, going donde back comenzamos, to Isaiah where we began. El versículo 19, verse 19. Dice, no lo conoceréis. La parte que baja que leímos. It says, shall you not know it? No la conoceréis. Should you not know it? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Behold, I will do no a new la conoceréis. Thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Hay gente que ha sido bendecida. There are people that have been blessed. Pero no lo han reconocido. But they have yet to recognize it. Ay, santo. Yo sé que hay frases que no te gustan. I know there are phrases that you may not like. Pero hay gente que ha but sido muy bendecida. That have been greatly blessed. Pero no lo ha reconocido. But they have yet to recognize no it. Lo conoceréis. You won't know it. Aleluya. Si nosotros conocemos esto, if we know this, de que la fortaleza that the strength, y todo depende de Él y no de nosotros, depends on him and not on us, vamos a entender cuando Dios haga lo que haga con nosotros. We'll understand when God does what he does with us.
Pablo cuando reconoció esto, Paul, when he recognized this, Pablo expresó, Paul expressed, y dijo, and said, yo y todos somos más que vencedores. We're more than victorious. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Yo ya estoy terminando, I'm about pero to finish. Quiero que te lleves una idea en esta hora. But I want you to take this idea. Que reconozcamos cuando Dios saque a luz tu bendición. Hay gente que va a ser mencionada hoy. Hay gente que ha estado oculta, quizás en el reino espiritual, pero que hoy Dios lo va a descubrir y le va a decir: espíritus, ya lo vieron. You seen him already. No lo habían visto. You hadn't seen him before. Pero ahora te sacará a luz. But now he'll take you to light. Y comenzarás a brillar. And you'll begin to shine. No, bendito Dios. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por los que no entendieron. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8. Chapter 8. Versículo 37. Verse 37. En adelante. And on. Si usted lee todo el capítulo, if mejor, you read the whole chapter, pero 37 en it's adelante. Better, but we'll read verse 37 and on. Dice la palabra. The word of God says. Antes en todas estas cosas. Yeah, in all these things. Somos más we que are vencedores. More than conquerors. Por medio de aquel que nos. Through him who. Amó. Loved us. Dice por medio de aquel que nos amó. Through him who loved us. Si tú has vencido hasta aquí, if you've conquered till now, es por medio de aquel que nos amó. It's through that person who loved us. Somos más que vencedores. We're more than conquerors. Por medio de aquel through que nos amó. Who loved us. Ay, ¿cómo me puede amar si yo le fallo? He love me if I fail him? Bueno, mi hermano, el amor de Dios es incondicional. The love of God is unconditional. Él no te ama por tu cara bonita ni por la obra que hagas. For the works that you do. Él te ama he por amor de él mismo. Himself. Santo. Si eso no lo puedes entender, if you can't understand that, si voy a hacer el llamado ahora, I'll make the calling now. Porque él nos ama por amor because de sí loves mismo. Us for the love of himself. Aleluya. Pero dice que somos más que vencedores. But it says that we're more than conquerors. Por aquel que nos amó. Through him who loved us. Y aquel que nos amó. And he who loved us. Dice que nos guarda. This is that he takes care of. Por lo tanto estoy seguro. For I am persuaded. De que ni la muerte. That neither death. Ay bendito. ¿Cuánto han sido librados de la muerte? How many have ever been delivered by death? Ni la death? Muerte. Neither death. Tanto. Ni la vida. Nor life. Porque hay gente que la there vida le puede robar la bendición de Dios. Life can steal the, el estar steal vivo. Blessing, to be alive. Eso no me dice a mí that que aunque te vean caminando puedas estar vivo. Walking, you may be alive. Hay gente que está caminando muerta. Dead. Es más, hay gente que está ciega. There are that are even blind. Sí. Aleluya. Ni la vida. Nor life. Ni ángeles, nor angels, ni principados, nor principalities. Está hablando de ángeles, speaking of angels. Estaba hablando de principados, speaking of principalities. También las potestades, nor powers, ni lo presente, nor things present, ni lo que venga, nor things to come, ni lo alto, nor the height, ni lo profundo, nor the depth. Ni ninguna cosa creada nor any other created thing no podrá separar del amor de Dios shall be able to separate us from the love of God que es en Cristo Jesús which is in Christ Jesus Señor nuestro our Lord. Si entendiste esta escritura, if you understood the last part, dice que no nos puede separar it says that not, del amor de Dios nothing can separate us from the love of God seas como seas. However you are, hay un amor que ya te compró en la cruz del Calvario. Already bought you in the cross of Calvary. ¿Qué puedo hacer? What can I do? Absolutamente. Absolutely. Nada de obras. Nothing of works. Solamente una cosa que hay que hacer. Only one thing to do.
Decirle, Jesús, say, Jesus, yo te necesito en mi corazón. I need you in my heart. Porque no es posible que tú me hayas amado. Because it's not possible for you to love y me hayas apartado for you to have separated de pestilencias, from bad things, de los profundos que venga. Death, for anything that y me hayas apartado that you separated de muchas malicias of so many wicked por tu gran amor. For your great love. Y yo no te pueda amar. And I, for me not to love you back. El amor de Dios es grande. The love of God is great. El amor de Dios es profundo. The love of God is profound and deep. Por eso si nosotros logramos entender cuando Dios haga cosas nuevas, that when God does new things, lo disfrutaremos. We'll enjoy them. Ay, gloria. Lo disfrutaremos. We will be able to enjoy them. Otra vez abriré caminos en el desierto. I will open a road in the wilderness. Y ríos en la soledad. And rivers in the desert. Ríos, no dicen en la sequedad, no dicen en el desierto, sino que dice que va a abrir caminos en el desierto. A road in the wilderness. Quizá no haya sentido para ti en el momento que andes caminando, pero Él promete abrir un camino en el sendero de tu vida, pero también promete abrir ríos en la soledad. Jesús dijo Jesus said, que cuando venga el Espíritu that when the Spirit y lo recibamos will come and we receive de nuestra soledad, from our loneliness, de nuestra alma, from our soul, de nuestro interior, from our interior, y van a empezar a correr ríos rivers de agua viva. Will begin to run. Y los que no tenían gozo van a empezar a gozarse. No joy, now will have joy. Los que se sentían tristes van a empezar a alegrarse. Porque los ríos no van a descender de afuera. From the outside. Los ríos van the a descender descend de adentro. From the inside. Santo. De adentro. From the inside. Gloria. Glory. Por lo tanto, si tienes ríos so por dentro, within, tú debes de cambiar esa cara que tienes. You gotta change that face you got. Porque los ríos te Because hacen felices. Make you happy. Los ríos te traen misterios. The rivers bring mysteries. Los ríos the rivers te hacen abrir los mismos caminos. Make you open up those same paths. Santo. Ay, gloria. Los mismos ríos. The same rivers. Cuando empiezan a caminar dentro de ti los ríos, when the rivers begin que la Biblia menciona, you, the ones that the Bible speaks of, hay dimensiones que comienzan a despertar en ti. Y no vamos a ser más lo mismo. And we will no longer be the same. Pero esa es la lucha para que nosotros no dejamos que los ríos corran. For us to not allow for the rivers to flow. Apocalipsis 3:20, Revelations 3:20 dijo la profecía a una de las iglesias. To one of the churches, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Here I am at the door and I call y toco. And I knock. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, door, yo entraré a él, cenaré con them, él in, y él conmigo. And eat with them. Y hay cristianos que Christians necesitan abrir esa puerta. That need to open that door. No, es que vengo martes, oh, vengo no, jueves, vengo Tuesday, domingo. Thursday, I come Sundays. No, te estoy hablando de eso. I'm not speaking about that. Santo. Porque hay gente que puede estar junto a ríos de reposo y no tener reposo y no tener paz. Pero hay gente que puede estar lejos de esos ríos, pero con santa paz. Porque el río, antes de verlo, se manifiesta dentro. Por eso dice, toco. I knock. Si alguno oye, if one hears, abra esa puerta. Open that door. Que él quiere entrar. That he wants to come saciar in. El corazón. Satisfy saciar tu espíritu. Satisfy your soul. Y es ahí donde dice, that is where it says, pronto haré. Soon I will do. Que haya ríos en la soledad. For there to be rivers in the desert. Y ha visitado el espíritu de la tristeza. Maybe the spirit of sadness y de la soledad. And of loneliness. Te tengo una buena noticia. I have good aim. I have a good Se acabó a partir de hoy. It's done after today. Se acabó. It's over with.
Porque la clave de nuestra salvación y de nuestra respuesta, dice Pablo en Hebreo, está cerca en nuestra boca. Si confesares que Jesucristo es tu Señor y que Él se levantó de entre los muertos, eres salvo. Eres salvo. You are saved. Y estás listo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Oh, santo. Puesto de pie vamos ahora. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Porque tú eres grande y maravilloso. Because you're great and beautiful. Tú eres bueno y poderoso. You are good and powerful. Tú eres grande, Jesús. You are great, Jesus. Gracias por la sanidad que has dado. Thank you for the healings that you've brought. Gracias porque has libertado. Thank you because you have delivered. Gracias porque has quebrado Thank cadenas. You because you have broken the chains. Ahora yo te ruego Now I ask que bendigas a cada hermano, for you to bless every brother, a cada familia, every family, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora, Now, el altar está abierto. The altar is open. Usted puede pasar you can come up si front, se va a reconciliar if you're going to reconcile, o sencillamente todos or simply everyone, los que quieren decirle Jesús that wants to say, Jesus, tú me has amado you have loved me, y yo quiero corresponder a tu amor and I want to correspond necesito to that llevarte love. En mi corazón I need to take you in my heart, para que cuando venga el ataque that for the, when the attack arrives, tenerte en mi corazón for me to have you in my heart. Solo quiero orar por usted. I only want to pray for you. Si hay alguien, if there's someone, venga. Come up front. No tenga pena pasar. Don't be shy. Todos orando. Come up front. Everyone Todos praying. Orando. Everyone praying. Salga de su silla, venga. Come up front. Y dígale Jesús, aquí está mi vida. Jesus, here is my life. Aquí está mi corazón. Dios te bendiga, hijo. God bless you, Gracias son. Por acompañarlo. Hazlo más para acá. Gracias por acompañarlo. Si no quiere venir solo o sola, acompáñela. Acompáñelo. Venga, vamos a orar. Oh, gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Vengan, vamos a orar. Come, we'll pray. Dios te bendiga. Dios te bendiga. God bless you. Acompáñela, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Sus nombres hoy van a ser escritos en el libro de la vida. Acompáñelo. Gracias, Jesús. Jesus. José pone la mano en el hombro. Pon la mano en el hombro. Ustedes. Gracias, Jesús. Las puertas se van a abrir, hija. Gracias, Jesús. Alguien más que quiera pasar. Alguien más que quiera decirle, Jesús, yo respondo a tu gran amor. God, I want to correspond to yo necesito de I ti. Need of you. Yo te necesito. I need of you. Yo necesito de ti. I need of you. Yo necesito de ti. I need of you. Alguien más, vamos, salga de su silla. Come up front. Salga de su silla. Come up front. Salga de su silla, que vamos a orar por ellos. Come up front, we'll pray. Y usted me va a ayudar a guiarlos en oración de fe. Para que lo que ellos confiesen lo crean. Porque sus nombres ahora van a ser escritos en el libro de la vida. Oh, santo, van a ser escritos en el libro de la vida. Allá atrás hay alguien. Salga de su silla, venga. En medio, venga. Es su oportunidad. Es para usted este llamado también. Allá atrás, venga. Le estamos dando la oportunidad. Ya estoy, puedo orar. Puedo orar por estos hombres y estas mujeres de Dios que han sido abrazados por el amor de Cristo. Oh, santo y poderoso. Han sido abrazados por el amor de Cristo. Alguien más allá atrás, pase. Si hay alguien ahí en su silla todavía, venga. Salga de su silla, venga. Oramos. Oramos y le damos gracias a Dios por ti. Pero también pedimos de que tu nombre sea escrito. Gracias, Dios. God. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Cierra tus ojos, oramos. Close your eyes and we'll pray. Bendito, vamos. Oh, gloria. Oh, glory. Los que pasaron, cierren sus ojos. Levante su mano derecha. Raise your right hand up. Repitan conmigo esta oración. Repeat after me this prayer. Si aún estás en tu silla y quieres repetir esta oración, if you're in your seat and want to repeat repítala this prayer, también.
repeat it as well. Repítala, que se oiga. Repeat it and let it be heard. Que se oiga en los aires, en los cielos. Let it be heard in the atmosphere in heaven. Señor Jesús. Lord Jesus. Dile, Señor Jesús. Say to him, Lord Jesus. Yo te doy gracias. I give you thanks. Por mi vida. For my life. Gracias. Thank you. Por esta oportunidad. For this opportunity. Gracias porque reconozco. Thank you because I recognize. Que tú moriste por mí en la cruz. That you died for me in the cross. Reconozco. I recognize. Que tú moriste en la cruz por mí. That you died for me in that cross. Dile, y que me has amado. And that you have loved me. Y que tu amor me ha mantenido de pie. And your love has kept me standing. Tu amor me ha mantenido con vida. Your love has kept me with life. Tu gran amor. Your great love. Con el cual me has perdonado. For which you have forgiven me. Yo lo recibo completo hoy. I receive it completely now. Reconozco. I recognize. Mis pecados. My sins. Y lo confieso a ti. Dile, por favor, dile. Dile, por favor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas que sea borrado nunca jamás. Dile gracias, dile gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por este momento tan especial. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Porque sé que tú tienes cuidado de mí. I know you have care. Gracias. Porque sé que tú tienes. Thank you, because I know that you have mi vida en tus manos. My life in your hands. Gracias. Thank you. Porque creo, because I believe en mi corazón, in my heart, que tú eres, that you are mi ayudador, my help, hijo, son, tu fe. Your faith te hace salvo. Makes you safe. Levanta tu mano. Si hay cosas que renunciar, hijo, there are things to renounce, para que tu nombre, for your name, sea resaliente en lo espiritual, to resemble spiritually, hazlo ahora. Do it now. Renuncia. Renounce. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, gracias te doy. I give you thanks. Por la vida de Luis. For the life of Luis. Gracias por guardarlo. Thank you for taking care. Gracias por cubrirlo. Thank you for covering him. Gracias porque no permitiste que lo tocaran. Thank you, you did not allow them to touch. Porque con tu sombra de amor lo has guardado. The shadow of your love, you have protected him.